¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. Mi nombre es John y soy el administrador del canal America Quarter. Y bueno, vamos a continuar con nuestra pequeña serie de videos de las monedas normales, de las que no contienen ningún tipo de error o variación, simplemente de las monedas que están circulando actualmente. ¿Cuál es su precio en un mercado coleccionista? Y bueno, en este día le ha tocado lo que es al Lincoln Memorial, en especial a los que salieron desde 1959 hasta el 2008, ya que después de esa fecha salió una pequeña serie de monedas conmemorativas y luego se cambió el reverso de la moneda al que actualmente circula en estos días. Y bueno, comencemos. Esta moneda se caracteriza por tener el busto de Lincoln y el memorial por detrás. Esta moneda se empezó a acuñar en 1959 en reemplazo del penny llamado espiga de trigo. Como todo tiene que terminar, el Lincoln Memorial se dejó de acuñar en el 2008 y fue reemplazado por una serie de pennies conmemorativos. Algo interesante con estas piezas es que en el año 1968 hasta 1974, la Casa de San Francisco acuñó monedas para la circulación corriente. La Casa de Denver y San Francisco siempre han puesto sus marcas distintivas, me refiero a la D y a la letra S debajo del año. En cambio, los pennies acuñados por la Casa de Filadelfia no ponían ninguna marca de seca debajo del año. Como dato interesante de estas monedas es que desde 1959 hasta 1982 se acuñaron monedas con una composición de 95% de cobre y solo un 5% de zinc y tenían un peso de 3.11 gramos. Luego, en ese mismo año, en 1982, también se acuñaron monedas con otro tipo de composición que se mantuvo hasta el 2008. Estos nuevos pennies tenían una composición de 99.2% de zinc y solo un 0.8% de cobre que cubre a la moneda, dando el particular color café que tienen todos los pennies, cambiando su peso a solo 2.5 gramos. Así que en el año 1982 existen dos variedades de metal en los pennies, uno de cobre y el otro de zinc. Para detectar estas monedas y saber qué penny tienes, la forma más fácil de detectarlo es pesándolo, ya que el de cobre pesa 3.11 gramos y el de zinc solo pesa 2.5 gramos. Como dato extra es que en la serie Lincoln Memorial es donde más se han encontrado variedades y errores en todos los años. Actualmente se siguen descubriendo ya que aún existen miles en circulación. El precio de estas monedas en condiciones normales es muy bajo, como las monedas que tengo aquí solo cuestan su valor nominal nada más, ya que han circulado y han perdido su brillo original y hasta presentan daño. Pero como siempre existen monedas hechas para un mercado coleccionista que se encuentran por lo general en pequeños sets, estas en una condición sin circular, su precio promedio está entre los 30 a 50 centavos. Esta es una de las colecciones más fáciles de reunir y también una de las más populares. Yo te recomiendo que trates de recolectar monedas en una condición casi sin circular, como esta que tengo aquí, para poder luego intercambiarlas o tal vez venderlas, ya que muchas personas buscan monedas en buenas condiciones. Recuerden que el precio de estas monedas que he dado hoy simplemente son una pequeña sugerencia, ya que existen casos de personas que quieren completar sus colecciones y pagan un dinero extra por piezas comunes. O por ejemplo, las personas que viven en diferentes países pueden llegar a pagar más de lo común por monedas aunque hayan estado circulando. Y bueno, sin más que decir, recuerden que pueden dejarme sus sugerencias abajo en la caja de comentarios. Si quieren que hable de algún tema en especial, también pueden hacerlo. Y como siempre, no olviden compartir y darme like. Y hasta la próxima.